Ay, estamos de regreso aquí en Mujeres al Borde y vamos con un tema que a mí me encanta. Yo siempre he dicho que las mujeres no tenemos prototipo a la hora de tener una relación con un caballero. ¿Cómo? Porque entiendo que las mujeres nos enamoramos por el oído. Eso es, asigún la labia, usted cae. ¿Asigún? Asigún la labia, entonces, usted cae. Los hombres sí tienen prototipo. El hombre es visual. El hombre es más visual, el hombre es más de lo que ve. Sí, el hombre es visual y las mujeres somos auditivas. Ay, yo no creo que el hombre sea tan básico, ¿no? Yo tengo un amigo, que toda su novia, lo único que han tenido en común es algo. ¿El qué? Y que tienen buen trasero. Porque eso es lo que a él lo mueve. Hay gente que le gusta eso. Es lo que a él le gusta. Y otro que es el pecho y otro es la carita. Oye, ¿que tú la mandas, eh? Todo depende. La pregunta es la siguiente. ¿Están ustedes de acuerdo o tienen un prototipo de hombre? 809-531-9050. Adonis, tú acabas de decir algo. Ven, pégate aquí. Saluden a mi querido director de cámaras. De que el hombre tiene o no tiene prototipo. El hombre tiene prototipo, pero en mi caso, como decía, yo la prefiero bonita de cara porque cualquier cosa uno la manda a hacer. Eso, oye, oye. Bueno. Uno la manda a hacer, pero no, un mi objeto. Amor. No, ya va, ya es va. Es un carro. Ya va, ya. No, pero es que analizado. Mira, un transformer. No, y hay mucho, y te voy a decir una cosa. Diablo, el hombre sí es azaroso. No, y hay hombres que dicen... Dios mío, qué cosa. Pero yo no quiero nada. Yo vengo perfecta. Tú vas a tener que guayar la yuca para yo poder prestarte atención. Ay, pero fuerte. Si no vas a hacerme nada. Ay, si no, no hay solamente bollito. Solamente complacerme y tratarme como una reina. ¡Al borde! ¿Tienes prototipo? El hombre, dime, el hombre siempre tiene su prototipo. Pero lo usamos cuando nosotros queremos. Es verdad, al borde. Buena, chica. Nacha, ¿tú estás bien? ¿Tú estás escuchando lo de Adonis? Oye, un carro, pero un rompecabezas. Pero esa es su forma de ser. A lo mejor tiene que ir donde un profesional. Sí, a terapia, quiere ir a terapia. Yo le voy a decir una cosa. Dale. A mí no me gusta el hombre prieto. Ni me gusta blanco como la leche. A mí me gusta el hombre trigueño. Pero bronceado, pasado por el horno. Que ese pelo de que así, que vuela. No me gusta mi hombre con un pelo crespo. Nacha. Físicamente, sin ver los otros detalles que puedan tener. Okay. Un hombre con una sonrisa hermosa, eso me derrite. Ok, Nacha, pero una pregunta, mi negra bella. Madre, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes un prototipo si supuestamente usted tuvo un solo hombre en su vida y de ahí más nunca salió? ¿La mataste? No. Espérate. Ok, aguanta. ¡Aguántala! Tuve un hombre físicamente, ¿verdad? Claro. Y te llama la atención. El hombre que a mí no me llama la atención, yo, no existe para mí como hombre. Olvídate, por más que me caliente los oídos, no, es que no, eso, así soy yo. Me gusta el hombre de ese tipo. Ahora, a veces tú tienes un tipo de hombre y te casas con un hombre todo lo contrario. Porque te enamoró el oído, fue. Claro, por la cotorra. Es que mira, son como, no sé, pero yo gracias a Dios me casé con el tipo de hombre que a mí me gustaba. Ah, pero tú estabas tirando tu ojo. Mira, te descubrí. ¿Tú sabes algo? Claro, miraba. Yo sí te voy a decir una cosa de lo de las mujeres. Yo creo que hay mujeres que sí tienen prototipo, pero no saben identificar, o sea, no saben describirlos. Pero que todos los hombres con los que han salido o con los que han tenido amores, tú lo pones uno al lado de otro y toditos se parecen. Al borde. Ay, no, lo mío, mira, está fuerte. Buenas. Hola, mi amor. ¿Tú tienes prototipo? ¿Cuál es? Bueno, un hombre que me respete y delicado. Ay, sí. Y si es moreno, cuadrele. Gracias. Lo dijo con gusto el moreno. Se lo saboreó el moreno, mía. Se lo saboreó. Le gusta el chocolate negro. Ay, Dios. Qué cosa. Candyman, ¿tú tienes algún prototipo? Bueno, tú viste yo porque no, ya yo, no. Estamos hablando pero de los hombres, casado. No estamos hablando de Sterling, del los Candyman. Hombres, no, los hombres tienen prototipo. Si el hombre tiene prototipo, lo que pasa con el prototipo masculino del hombre es que es muy amplio, primero, muy amplio. Okay. Hay mujeres que un hombre ni borracho, cuando se sale demasiado de su prototipo, el hombre ni borracho. La mujer... ¿Va a seguir? Sí. Cuando es santera... No, hay tipo enfermo. Hay tipo enfermo que no estamos metiendo dentro de los hombres. Verdad. Pero hay prototipo que el hombre tiene, que puede ser un chinchín más para allá y un chin más para acá. Ah. Pero hay mujeres que el hombre cuando... De verdad, sí. Hello. Nada, hola.
Bueno, a mí me gusta el hombre que sea limpio. Que sea limpio, que sea delicado sí, con su cuerpo y que sea moreno. Ay, los morenos sí van ganando. ¿Y qué es lo que pasa con los blanquitos? ¿Será que son flores? Ay, Dios, pobre, mira, que aquí hay discusión. Ay, ya, que de nuevo, chicas. Ya, negra. Me gusta que me traten bien. Claro. Que pero cocinen. Yo hablo físico. Nosotras estábamos porque hablando esas son de igualdad. Porque si es moreno, también cuadré. Oye. ¡Ay! Señora, ¿sabes? El hombre va perdiendo si no tiene color. Ya yo pero espérate, yo tengo una amiga de una amiga. En verdad, ella se dio cuenta y decía, yo no tengo prototipo. Uh-huh. Pero nosotros se lo sacamos en cara. Usted tiene un prototipo. Y le pusieron la foto uno al lado de qué? Otro. ¿Por qué? No, porque es que nada más le gustan cuando son como muchachitos. Que se vean así como niños. Que se vean como baby face. No tienen que ser más pequeños que ella. Pero que, pero se, vea, que se vea como un baby face. Que sean como delicadito, flaco pero fuertico. Entonces, siempre como el mismo tipo de muchacho. Ay, Dios, me está mandando. Y que se vea un padre muchacho. Que me está mandando la señal. Un muchacho, un colágeno. Ahí ya tiene complejo de madre. Hola. Al borde. Se fue esa. Hola. Hola. Mi prototipo uh-huh. es Romeo Santos. Ay, me parece mi marido. Y que te hable así. El chico de la poesía. Los hombres feos. A mí lo que no me gusta es su vocecita. Pues yo siento que es como que... No, pero un hombre que me levante así. Buenos días, mi amor. No va. No. No va, mi buenos días. Así no va, no. Al borde. Oye, Bárbara. Dígame, madre. El hecho de que tuviera un solo marido. No puedo decirte yo. No mirara. No tuve no, novio. Negro, pero eso es pecado. Ahora madre, te digo como una amiga eso? Mía. Me conociste un solo hombre, un pero solo eso... marido. Ajá. Pero yo puede ser que yo tuve algo fuera de, como dice mi amiga, no es que esté diciendo que es mi caso, claro. Pero eso no define a una mujer de un solo hombre. No. Es el único que tú te casaste y tuviste tus hijos. No, pero usted pero siempre óyeme, tiene esa bandera de que usted ha sido no, una mujer de un solo Bárbara. Hombre. Yo no atraso mi raza. Definitivamente. Yo no me busco un hombre más casado que yo. Yo no me gusta bregar con bolitas, cepillos, ni que está deslizando mi niña. Lo quiere pelo bueno, more. No, pero desde luego, mi amor. Pelo bueno. Nacha, pero madre, no, mira, mira, estas mujeres me están matando. Que se vaya con la brisa, así, güey, güey. Oye, exigiendo algo. Que el peine no se quede ahí. Enchivao. Ay, Dios mío. Es traduciendo lo que dijo ah, Nacha. Ah, ok. Claro. Para no echar perder gente. Yo siempre no. he dicho eso. No, tú no puedes echar perder gente. Es tú que hay gente que dice, yo daño su familia, pero arreglo la mía. Sí, sí, hay que arreglar la raza. Al borde. Al borde. Y es verdad que hay gente que piensa hay mujeres, así. Otra cosa. Dígame, dale. ¿Cuál es el prototipo? El hombre calvo. ¿Es el final? ¿En serio? ¿Qué? El finalito. Cierto, cierto. Ay, mira, loco. Oye, Cafre, que te cierre el envío. Di que es cierto, cierto. 809-531-9050. ¿El hombre o la mujer tiene un prototipo en específico? Al hola. Bueno, buenas tardes. Caballero, el 80% de las mujeres que están llamando ahí están hablando mentiras. Ay, ¿por qué? Yo lo sabía, yo porque lo sabía. Sucede, viene y acontece. Uh-huh. Uno sale con la persona, uh-huh. aquí para allá, una cenita, un vinito. Y al final, si tú eres blanco o moreno, no importa. Pero a la hora de tu vida, si tú no le das su efectivo, te acabas. Ah, no, así no. Pero ese comentario no iba. Espérate, el efectivo yo no iba. Es verdad. DH, mira. Señores, la cara de nosotros fue un poema, nosotras, es ajá. verdad, es verdad. Tienes razón, es que el efectivo no iba, pero ahí, yo, es que yo coincido con él en un 50%, no, mi amor, no con el efectivo, espérate, el efectivo no va. Él tiene que revisar el tipo de mujeres con las que se exacto, junta. Exacto, claro. Si él anda con prostitutas le puede pasar eso. Al ay, borde, coge hola. Esa. Hola. Saludos, saludos. Hola, mi ama querida, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo entiendo que sí, que nosotras las mujeres tenemos un prototipo. Uh-huh. El mío, el hombre tiene que tener una bonita sonrisa. O sea, ah, yo sí, no soporto unos dientes macao, unos dientes negros, manos limpias. Para mí eso es extraordinario en un hombre. No, no, y una mirada bonita. Es verdad, después, es verdad. Ay, ella lo dijo todo. Lo ella dijo ni diente doblado ni uña con tierra. Al borde. Al chico que llamó, no, loquito, así no. Le ha pasado cosas en la vida. Así no, jamás. Claro, tú vas a buscar un hombre que te represente,
que si en un momento dado tú tienes un problema, te pueda resolver, te pueda colaborar, te pueda ayudar. Pero el hombre que yo salga por primera vez y me ofrece dinero, ¿me está pagando? Claro, no. Por eso para una prostituta. Eso es un insulto. Una dama que ofrece servicio. Hola. Normal, pues. Dime, mi amor. Mi prototipo es un moreno con mucho olor, que huele riquísimo. Sí, después todo se resuelve. Que tú quieras comer en las axilas, de lo bien que huele. Exactamente, exacto. Sariné, pero tú... Espérate, pero mira, Sariné, te voy a decir una cosa. No, tú sabes que espérate, pero espérate, te voy a decir, pero déjame hablar. Pero espérate, ¿tú sabías que uno de los puntos más altos de placer son las axilas? Pero búscalo, no, que es, búscalo, Sariné, es real. No es sexy, no es bonito. Pero es real, señores. No es bonito. Pero ¿y cuándo tú has visto que la intimidad bonita? Claro que es linda, el mi sexo, amor. El sexo, mi amor, es una cosa fuerte. Pero puede ser, o sea, sucio, pero es lindo. No, las axilas al para borde. Mí son de la parte del cuerpo más fea. Búscalo para que tú veas que es un punto, ay, no, de placer alto. Ay, mis axilas son blanquitas, mire. No. Al borde. Hola. Al borde. Hola, mi amor. Mi amor, el hombre alto, grande, bien vestido, eso es el fin. Ay, sí. Ah, bueno, eso sí, la altura, todos mis novios han sido altos, súper altos. Eso sí. Que tú tengas, ah, o sea, que tú sí tienes un prototipo, lo que pasa es que no tan específico. No. Pero ve lo que, ve lo que digo, las mujeres hace algo que muchos no tienen, pero todas tienen algo que es lo que más le gusta. Ahora bien, tal vez las mujeres, como nos conocemos, y a veces para no poder, yo digo que es como para no ahogarnos en la orilla, uno no lo dice y uno prefiere decir que no, yo lo que quiero que sea bueno, yo lo que quiero que no sé qué, vamos con esa llamada. ¡Albore! Saludos, buenas tardes. ¿Oye? ¿Qué pasó, príncipe? La higiene es importante, claro, en una relación de pareja. Pero es cierto lo que dijo una persona que llamó, que las mujeres están en su efectivo. Todo. Ay, Dios. Señores, yo te voy a decir algo fuera de juego ya. Se acabó la chercha en este momento. ¿Qué pasó? Loco, qué chimbo que todo el... O sea, yo siento hoy en día que hoy pasa con las relaciones que están tan dañadas y tan laceradas de un lado y como del otro, que el hombre tiene miedo de la mujer y la mujer del hombre. Eso es así. O sea, literal, se están perdiendo parejas hermosísimas simplemente porque el hombre entiende que por una cena o por un detalle, es un chapeo que es fulanita. No. O la mujer ni siquiera está aceptando ningún detalle ni que sea cortejada justamente por ese miedo de que qué van a decir de mí, qué van a pensar, eso no está bien. Oye, no, estamos en disparate. Sí, es un disparate. Mira, pero no es mentira, eso está pasando. Está pasando. Antes de tú abrir esa línea, los dos seres más nobles que tiene la naturaleza son los niños y los perros. Yéndonos a un racional y a un racional. Golpe, no, los niños y los perros. A un perro, tú todos los días, cada vez que tú vas, tú le llevas un huesito y ese perro termina amándote. No importa lo bravo que sea, termina amándote. A un niño, el tío que cada vez que va le lleva una paleta, es un niño que no tiene malicia. Tú a le llevas una paleta máximo, y ese niño termina siendo tú el tío más amado. Y no el que se lo siente en la pierna, no, el que le lleva un chicle o una paleta cada vez. Que la mujer hay que dar, el que no da no ama. Es verdad. Al borde. Sí, sí, buenas tardes, Bárbara. Dígame, mi amor. Digo, buenas tardes a todos. Hola. Príncipe. Mira qué pasa con relación a ese tema. A veces nosotros los hombres nos equivocamos. Sí. Yo mismo salí con una joven, no voy a decir nombre ni nada. No es necesario. Se ve muy bien, preparada, licenciada en administración, creo que hay todo. Pero ya a los dos días me estaba llamando que hay que pagar casa, que el bebé no tiene leche y esto y lo otro. A los dos días, no, eso es una nazarosa. Tú le diste banda, ¿verdad? Automáticamente. Claro. ¿Y qué es eso, señores? Mira. Oye, yo te voy a poner lo que Candy dijo desde otra perspectiva, para que entiendan. Para que porque entiendan. Yo sé que a mí me encanta escucharte, porque tú eres un hombre vivido y maltratado por la vida. Es lo que un nunca sufrido. Parará, nunca parará. Un hombre maltratado un por hombre la sufrido. Vida. Mira, los perros, los niños y las mujeres son los únicos tres hombres que son amados incondicionalmente. Oh. Lamentablemente, el hombre es amado bajo la condición de que pueda proveer algo. No estoy hablando de solamente cosas monetarias. Tú sabes, el hombre es el único ser que es amado bajo una condición. Los niños, los perros y las mujeres se aman incondicionalmente. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero no, volviendo... Pero Candyman, no. Escúchame. Está escrito, y desde que la vida es vida, y no es malo, lo que pasa es que queremos satanizar ciertas posiciones.
hoy en día está pasando lo que está pasando porque la mujer quiere ser más macho que el hombre uh-huh. y el hombre quiere ser más mamita que la mujer. Y de verdad, tú tienes que tener un rol. O sea, y yo te lo estoy diciendo yo que soy una mujer independiente. Independiente que me doy los gustos que a mí me han dado la gana, gracias a Dios y a la vida. Pero obviamente tú quieres una persona que esté a tu lado, señores, que tú te sientas protegida. Uh-huh. Que mañana pasado, y siempre lo he dicho, tú no tienes que esperar que un hombre, o sea, tú no tienes que esperar pedirle a un hombre, ni tampoco un hombre que te pida. O sea, que la tú mujer le pidas. Sabe que tú le pidas. Exacto. Eso yo creo que, y más en el nivel donde pueda estar una relación. Pero tú no puedes llegar a los dos días, mi hermano querido. Y que mira, no, eso no va. Nunca fue así, que se me acabó la leche del niño, no tengo pamper, no, pero mi amor, no. Esa no es su responsabilidad. Yo siempre le he dicho, una persona no, ya no puede estar pendiente, está enamorando. No. Ni hombre ni mujer. Sale caro una cena. Póngase para su número. No, y va a seguir. Al borde. Sí, bueno. Ay, para Puerto Rico, voy para allá, dime. El problema no es que uno sea hombriego, sino que uno ve que la persona está... o la mujer está más interesada en sacarle a uno que en realidad establecer una relación. Yo conocí una y a los dos días de yo conocerla me escribió dije que tenía que mudarse, que estaba buscando el depósito. No, pero a los dos días... Ay, ¿tú has pero vivido eso, Candyman? Cuéntame de tu experiencia. Todos los hombres hemos vivido eso. De gente que usted la conoce. Oye, en una guagua, tienen dos horas hablando y antes de montarse te quiere morder. O sea, esa es la vida de los hombres. Lo que dijo Adonis. Morder para nuestra audiencia. Te quiere pellicar. Como yo no está. Pellica. Habla claro. Pero pellicar el qué. Que le dé algo. Pedir dinero. Ok, pues entra claro. Alguien vendiendo a la guagua, mira esto, ok. Y te dicen, regálame uno, amiguito. Espérense que en el WhatsApp, señores, esa gente en el WhatsApp está un poco caliente. Está encendido, mi amor. Primero, una dice que mejor pobre y no bruto. Ay, es verdad. Ay, sí. Que no tiene que ser un proveedor económico. Señora, pero yo pero que no me sea una cabeza... con gente que no tiene nada. Uh-huh. Literal. O sea, nada. Y esta otra dice, buenas tardes. Si no es alto, no me gusta. Mido 5'8 y tengo 20 años. La higiene es muy importante. Claro. Si es negro, que le haga honor a su color. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuego! Mi amor, pero a esa edad, mira, está ese fuego, como la canción de la chica. ¡Fuego! ¡Fuego! Ay, al borde. Muy fuerte, todo pillado. Al borde. Dime, príncipe, ¿tienes o princesa? ¿Tienes algún prototipo? Princesa. Princesa de Dios, es más, tú eres reina, ningún princesa, ya pasamos de nivel. Bueno, una reina. Claro. Cuenta. Hay personas, como dice el señor, que vienen y le piden al hombre, automáticamente lo conocen y le invitan a una cena. Pero no todas somos así. Claro que no. Claro que no. Eso no es así. Pero a ellos les gusta así, esas que se ven así, que le piden hasta la vida. Uh-huh. Yo dije que es el gusto de él hace la busca, sí. Claro. Pero eso es lo ahora, eso conoce. Depende de lo que un hombre busque. Claro, tú tienes que estar claro. Al borde. Hola. Chica. Dale, mi amor. A través del tiempo, el hombre es el proveedor y la mujer se dedica a su marido y a su hogar. Eso de esas mujeres que salen contigo, tú tienes que darle dinero. O el hombre tiene muy baja estima y cree también que con dinero la compra, o la mujer es una chapeadora. Pero la mujer Bárbara, déjame decirte baja otra autoestima cosa. Si él trabaja así, ¿sabes? O oye, sea, que Bárbara, tú entiendes que lo único que puede hay tener mucha parte dinero del cuerpo de zonas erógenas, como el sobaco, como le dicen. Lo que las yo estilas. Dije, lo que yo dije. Óyeme, mi amor. Lo que pasa es que aquí hay que darte clase. Claro, Nacha. Una cuarta clasita. Bueno, porque mira no, esa parte detrás de la rodilla. Ustedes, vale. Nacha. Eso se usa, tú no lo sabes, ¿verdad? ¿Qué? Dice ella que no lo sabe, que yo no lo creo. Linda, hay muchos trucos. No, pero hay que las mujeres no lo no saben. Una experimentada como usted. ¿Qué? Sí, señor. Jehová de los ejércitos. Ay, no, no. Nacha, cuando Nacha, no es fuera de lo normal. Señores, porque no mira, yo honestamente. El sexo oral, el sexo oral. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Al buenas! Hola. Yo en nombre de Nacha pido perdón. Me voy a tapar la cara. Hola. Hola, saludos. Dale, ¿estás al aire? Buenas. Bueno, hola. Ya yo a mi edad no busco otro prototipo físicamente. Yo busco un hombre agradable que me trate bien. Ay, sí. Sobre todo hombre, limpio. Hombre.
porque no voy a tener hijos ya a mi edad. O ¿qué edad tienes? Yo tengo 50 años. ¿Tú sabes por qué a los chamaquitos les gustan las mujeres después de los 30? Por eso. Tienen otra percepción de la vida. Sí. Tienen otra actitud. Por eso que les gustan a los chamaquitos jóvenes. Pero cuando le llega a mi hermano y ven que hay que amarrarse los pantalones. No, hombre, no, no, no huyen. Las mujeres que le sacan los pies. Sí, verdad, uno le saca. Mujeres, están preguntando cuál es su prototipo. Señores, todita sabemos que queremos sentimiento y demás, pero estamos hablando de lo físico. Claro. A mí me gustan 5'11 para allá. Alto. Blanquito, espalda ancha y con carita baby face. Ay, 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 ay. Tengo ella un entrenador que te puede. Que usa licra. Que usa licra. Usted no tiene nada. Ay, es verdad, no, Criti. El que usa licra, mi reina. ¿Cómo que licra? ¿Y qué tiene que ver la licra con eso? Porque es blanquito. Al borde. Bárbara, yo no iba a decir nada fuera de lugar. Yo soy muy respetuosa. Claro. No. Yo te amo, yo te amo. Soy muy respetuosa, pero te digo que en el sexo, lo único que yo no me gusta ni lo comprendo es el sexo anal, pero no es nada malo, porque hay gente que tiene su preferencia, pero yo eso no considero, eso no, ahí no. Y eso tiene una canción. Voy a traer ese tema, el prototipo sexual. ¿Cuál es su preferencia? Pero todavía no, negra. No, estamos en físico. Estamos en físico, Nacha. Te fuiste muy profundo. Mira, yo fui que me decías, me gustaría un hombre como Kevin Costner. ¿Como Kevin qué? Kevin Costner. Y es fácil. O algo así. Pero la veo lenta. Pero fuerte. Mira, esa le llegó el mensaje que yo dije, párate. Ya lo vi, esa es de Yellowstone. Tuyo. Ay, pero fuerte la niña. Pero mi amor, y así la Nacha, sí. Nacha está clara. Así sí vale la mezcla. Mira, la mezcla. Así sí vale la pena mezclar. Dios mío, qué locura. Al borde. Yo concuerdo con que las axilas son una zona erógena, porque que pasen una lengua por la axila, por el brazo, eso es algo espectacular. Pero primero, cosas, ya va. Ella se lo saboreó. Claro. Segundo, había un menor al lado de ella. Un niño, ¿verdad? Porque usted escuchó eso. Estaba gritando, estaban gritando. Pero tú ves, Bárbara, que yo estaba en lo cierto. No sé cómo tú dices que desconocí esa información. No. Tú te estás llevando a Bárbara. Y que no lo sé. Bárbara, tú sabes que lo que me da pique es que Bárbara sabe más que yo y se hace la que no sabe. Ya que tú no sabes, ¿verdad? No me da contexto. Realmente, las axilas también. No, pero es obligado. No puede tener hay personas mala. Que tienen fetiches con las axilas, como con los pies. Los pies es el más común, pero obviamente hay personas que aparentemente les gusta eso. Qué o sea, asco. Y hay mujeres que también les gusta que le hagan los pies. Ya y estamos eso clara les da que una de las zonas de Sarine es esa. Porque ¿qué? La está defendiendo, mi amor. Yo sí puedo entender que las axilas, Dios porque las axilas mío. Son un lugar de alta sensibilidad. Hay muchos ganglios, la gente son sensibles. Si te tocan, tú puedes sentir cosas. Eso lo puedo entender. Pero soy coquilla. Pero que de ahí a que sea un fetiche, de ahí a que tú quieras que te la... Que mi amor, tú quieres lamber la axila de una persona, pero ¿qué es eso? Que eso es un punto alto de la axila, tú te pones desodorante, loco. Eso está lavadito. No te Dios pongas, mío. Después de bañarte. Ah, después de bañarte. Oye, que ya sabes. Ah, porque es un protocolo. Hola, mi amor. Dale. Hola. Dale. Dime, mi amor. Un pacientorita, estaban hablando. Mi amor, tienes mala comunicación. Pero comunícate de nuevo. 809-531-9050. Y a nuestro WhatsApp, que estamos conectadas totalmente en vivo. Y nuestro canal de YouTube, @mujeresalborde_rd. Nuestro aquí WhatsApp, 829-645-3638, para que escriban o manden su nota de voz. Ella dice, Paloma, a mí me gustan altos, blancos, que me traten bien y con los ojos azules que tiren a verde. Y sobre todo, educado. ¿Diana? Como mi esposo, gracias a Dios. Tal cual. Señores, pero ya fue específico. Con eso los no es... ojos azules que tirando a verde. Yo le iba a mandar para donde el doctor de Omega. Oye. Para que se lo cambie los colores. Dios, puede dejarlo tuerto. 809-531-9050. Al borde. Hola. Dios reprende. Hola. Sí, estás al aire. Mujeres al borde. Sí, dime, mi amor. Desahogo. Bueno, mi prototipo es, primero, ¿verdad? Uh-huh. Divorciado o viudo, que no quiere tener hijos. Ah, eso está lo que ella quiere. Que tenga lo suyo,
yo no necesito que me den nada, pero no estoy dispuesta a darle nada a nadie. Y que no se quiere casar. Mi amor, pero ella lo quiere todo y no quiere nada. Que no se quiera casar. Quiere todo y no quiere nada. Ella quiere que él lave su ropa en su casa. No, ella nada más quiere quitársela. Una bacana. Al borde. Bueno, está claro. Punto de vista, a mí me gustan gordito y blanquito. Ay, aquí te tengo a Donnie Trigueño. Pero te blanqueamos, te ponemos la... Si Sammy Sosa lo hizo, ¿te lo puedes hacer tú? Mira las cosas de la vida. Sammy Sosa se blanqueó y Alex Rodríguez se puso... Moreno. Se tanió. Señores, es una cosa loca de la muy vida, fuerte. Tú sabes. Ay, pero tú sabes que yo quería volver. El tema continuó, pero a Candyman dijo algo que a mí me causó ruido. ¿Cuál? El tema de los regalos. ¿Verdad? Que tú dijiste que una persona... Te pica. Algo que al perro tú le tienes que llevar hueso todos los días. No, para que te ame. Para que ese perro te ame y te respete. Que a un niño tú le haces con dulce. Y no hay malicia. Señores, en el niño. Señores. El hombre, y discúlpeme, el hombre que le lleve demasiados regalos, de que todo lo dio unas flores, uh-huh, que todo dio un regalo, yo no confío en él. El que regala demasiado regularmente está tapando algo, para mí. Sí. Y okay, lo comprobé una vez. Yo tenía una amiga de una amiga que el novio la vivía que cargando de flores. Y yo, Dios mío, qué muchacho tan detallista. Y, pero qué raro, ¿y por qué tantas flores? Porque una cosa es que de vez en cuando, fechas especiales, varias veces al año, pero era semanal. Y luego de que ellos terminaron, entendí que cada vez que él hacía algo, él lo que hacía era llevarle flores. Señores, para enmendar lo que había hecho. Tú estás pero viendo, por wow, caso, ¿tú sabes que, es un caso particular. Tú sabes, ¿no? qué lástima que el amor, por justamente por situaciones de otras personas que lo han dañado, que han tergiversado el sentimiento, uh-huh, y la acción más bonita del mundo, tengan este tipo de pensamiento. Porque tú sabes que eso también afecta a la ley del merecimiento. Claro. Lo que tú entiendes que tú mereces. Mañana llega un chamaquito y viene y de verdad aficionado de paloma. Y la llena de detalles. Y la quiere tratar como una reina todos los santos días como usted se merece. Y la tipa va a alejar algo que ella nunca ha vivido. Ella te empara. Por claro. Uh-huh. O sea, la tipa, ella va a dañar algo que Dios le ha mandado poniéndolo en el mejor escenario. Hay tipos espléndidos. Claro, mira, que señores, yo he vivido, de verdad, yo he vivido relaciones, mire mi hermano, que yo digo... No, hay tipos espléndidos que no tienen que estar enamorados de ti, hasta con los amigos. O sea, lo que te digo es, yo he vivido eso, señores, y yo puedo decir, y en estos días yo tenía esa conversación, yo he tenido caballeros en mi vida. Sí. Por alguna u otra razón se tiene que terminar, pero no ha sido, y que un regalo, y porque fulanito y que hizo algo, nunca. Y por eso, lamentablemente, hay un refrán que me dijeron, y yo no lo había entendido, nunca sé el primer hombre bueno de una mujer, tú lo vas a lamentar. Para que tú nunca veas. Nunca sé el primer hombre bueno, lo vas a lamentar. ¿Por qué? Nunca, porque no valoran, bueno. Claro que el sí, no valoran, bueno. Ni la mujer tampoco, no pero, valoran, ni la mujer. Pero cuando tú llegas a un punto de madurez, tú te das cuenta que lo mereces, como tú decías, claro, y que existen. Claro, porque que de sí hecho, existe, yo señores, me pongo de ejemplo en ese sentido con mi esposo. Cuando nosotros empezamos la relación, que Cambio Fuera estaba en este horario, uh-huh, de 12 a 2, él me enviaba rosas y todos los muchachos decían, pero ¿por qué él te está mandando rosa hoy que no se celebra nada? Y yo le decía, porque sí, claro, porque me tiene aprecio, claro, porque yo me porque lo merezco, porque también él me ama, y porque su lenguaje del amor es muy de detalles. Exacto. Y llegó un momento que ya ellos dijeron como que no, tú le estás rompiendo la quincena. Digo yo, no, porque él qué no lo feo hace, él no lo hace porque se por siente obligación obligado. Él lo hace porque le nace y porque es parte de su esencia. Y llegó un momento que hasta yo empecé a verlo como que, cónchale, pero yo merezco eso. Claro que ¿por sí, qué claro, los porque demás, nunca... No, ¿por qué los demás tienen que sorprenderse? ¿O por qué yo tengo que cuestionar? Porque otro se sorprenda. Y la realidad era que anterior a eso, yo nunca lo había vivido así. Y tú lo cuestionas. ¿Sí? Señores, que de verdad, y a mí me da tristeza. Incluso yo a veces, cuando escucho mujeres y veo situaciones, yo digo, qué lástima que ellas no se percaten de que en realidad sí existe este tipo de hombre y que ellas, ojo, si usted es una buena mujer, si usted es una azarosa, usted no puede exigir nada en esta vida, porque todo en esta vida, justamente, es que señores, es recíproco, de doble, uh-huh, vía. Pero merecimiento viene de que tú tienes que merecer las cosas, claro, ¿me entiendes? O sea, exacto, si tú eres una una mala persona, entiendes, Paloma, o tú, si tú o tú no estás dándole el valor a tu pareja, tú tampoco no tienes que exigirle que te haga cosas que no. Pero si tú entiendes de que a ti te están dando algo para tapar una cosa mala, ahí tú también tienes que revisarte. Hay un fallo. Tú tienes, uh-huh, que revisarte full, señores, porque ay, sí existen hombres fantásticos que te llevan dulcitos, sí, y cosas. Mi hermano, por así flor sea un chicle. Yo por creo la que mitad tú te das cuenta. Que no se está hablando de yates y apartamentos. Una persona que pase por una farmacia y diga, loco, aquí hay un chocolate que le encanta a Bárbara. Ah, y esa vaina. Eso es un detalle, pero eso es un detalle. Ahí tú te das cuenta. La diferencia, la persona tiene que saber darse cuenta cuando realmente es su lenguaje del amor. Por ejemplo, mi lenguaje del amor son los detalles. Yo soy detallista.
Eso se, pero se nota en todo lo que yo hago. Uh-huh. Cuando tú ves una persona, y ahí va, ahí fue lo que ella se dio cuenta, la amiga de la amiga. Me dice que nunca lo hacía y de repente lo hizo. Solamente, ya es diferente ahí. Solamente le cogía con mandarle regalo a ella, pero él no era una persona detallista en general. Ah, era, eso es otra cosa. Entonces, a veces nosotras no nos detenemos a ver, porque pero, las señales están, pero uno se deja cegar. Paloma, entonces, lamentablemente, por eso viene mi comentario. Tú no, lamentablemente no. Tú te tienes que sentar sinceramente a evaluarte uh-huh. qué de verdad tú quieres en la vida. Una persona fantástica como tú, no claro. desees menos. Pero no desees menos, espérate, no porque permitas, yo estoy hablando de no mi relación. No permitas que ese grupo tóxico de tus amigos, porque ninguno sirve, no, se quitan los novios uno con otro, le montan...